todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem. Estamos a punto de empezar el capítulo 15, Bastión del Norte. Pero primero, permitidme que venga un momentito aquí a mejorar algunas unidades. He leveado con una batalla fuera de cámaras, ¿vale? En escaramuza un poquito algunas de los personajes. Así que vamos un poquito en este caso a lo primero de todo, darle una nueva clase a Klein, que va a pasar de mago místico a... podemos hacerlo jinete mago, en este caso, a ver... ¿No hay nada más allá de jinete mago? ¿En serio? Me acaba de reventar un poquito la... A ver... Jinete mago B, avanzada. ¿Qué? Esto no tiene... O sea, a ver... A ver, o sea, ¿me estás diciendo que no puedo hacerlo otra cosa porque... pues no? Me he quedado un poco rayado, pero bueno, jinete mago sí que puede, ¿no? Y por lo menos lo que digo, mejora un poquito, a ver, la vida y todo lo demás. Así que vamos a ello y vamos a cambiarlo a jinete mago. Me he quedado un poco en plan de... ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, Klein, asciende, amigo mío. Te lo mereces. Ahí está. Cambio de clase, jinete mago. Toma ya. Bien. Sí, sí, está guay, le queda bien, ¿eh? O sea, hay que decir que le queda bastante, bastante bien. Y en principio, a ver, el resto, diamante está aquí, like a boss. Me suena que aquí está, fogado, ahora puede también cambiar de clase. Así que vamos a ver. Cupido. Centinela, esto es lo que tenemos ahora mismo. Y esto es Cupido. Gran desenvoltura, virgo largo de la espada, juega con sus enemigos. Tiene rebote. A ver, lo bueno es que mejoramos bastante en algunas cositas, aparte de la movilidad, lo que digo, creo que es la mejor manera. Vamos a decir que sí y vamos a convertirlo en Cupido. Al lío. Ahí está. ¡Hola, qué guapo! Le queda bien, ¿eh? Muy, muy gel. ¿Vale? Pues nada, tenemos aquí poco a poco mejorados algunos personajes y ahora... ya que estamos, vamos a hacer lo mismo con Timerra, con su hermana, ¿vale? Que ya sabéis que es centinela. En este caso, con ella yo creo que podremos cambiar alguna clase, ¿no? A ver, vamos a ver. No me deja cambiar ninguna otra clase, tío, ¿en serio? O sea... estas son las cosas que me rayan de... aquí me hace falta segundo sello, literal. Es que hay algunas clases que veo que si, por ejemplo, no la tienes preparada, por ejemplo... te toca, de alguna manera, ¿no? Buscar el cambiar a otra clase e ir haciendo cositas en torno a eso. A ver, es algo que me raya bastante, pero bueno, no pasa nada. Timera, pues ahí se queda y, bueno, tenemos ahí a Frame a punto de subir, ¿vale? Pues vamos allá, vamos ahora a iniciar el capítulo. Lo que digo, tras vencer en el Palacio de Solm, el grupo busca el anillo del kit del destino en el Bastión del Norte. Aquí tenemos aquí bastante cosas chulas, así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a comenzar capítulo y a seguir nuestra aventura en este Fire Emblem Engage. Que lo que digo, capítulo 15, no sé cuántos tendrá el juego, pero esto es una pasada. Cada misión me está gustando mucho, hay muchos desvíos, hay mucha cosa que hacer. Y... un bailarín, entiendo. And this spot, it's perfect for rehearsal. So quiet and empty. What is that? Aberraciones. No good. I'm trapped here. Is it my fate to die like this? It's such a pity to be caught so unprepared. I'd have practiced combat as well as dance. Hurry! You must get to safety now! Who said that? Oh, thank goodness. You can hear what I'm saying, can't you? Follow the sound of my voice. You can hide in here. Vale, esto es otro emblema. Qué patéticos las aberraciones. Me han recordado a los masillas de los Power Rangers, gente. Is the Northern Fortress that frightening? Yep. My ancestors designed it that way. Didn't want people to go poking around. The locals won't get near the place. They say ghosts wander the ruins. A haunt. Castle. Lately,
Some have heard a young woman's voice calling out from inside. Relax! That's just the local lore. Oh, una niña emblema. Then why did you make it sound so real? Sorry. I shouldn't be talking. I've never even been there. Mom always told me to stay away so nobody would figure out the ring's location. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí. There it is now. The Northern Fortress. For an abandoned fortress, it's awfully noisy. Wait a sec. The Corrupted! They've gotten in! Let's go. We can't let them get the ring. Pues vamos allá. A la pelea. Lo que digo, yo me pregunto más antes de que por el bailarín este, ¿por qué ha pasado con los amigos de Hortensia? Sobre todo Goldmary y el otro chico. La verdad que no sé qué puede haber pasado con ellos, ¿eh? Ojo, me gustaría mucho saber su destino. Y sigo diciéndolo que... Oh, no. Me gustaría que los Martínez se unieran aquí al equipo. Sobre todo Mauvier. Mauvier mola un montón. Pero bueno, vamos a ver. Este lugar está swarming. Hang on. Divine One, look. There's someone here. Vaya. They have us well and truly surrounded. Again. Still, safer inside than out in the open. Thank you, Ring. I was telling you to hide, not come looking for me. How could I stay away? A talking ring. You really set off those creatures as well. I take it you're a princess, trapped in this unusual form by a wicked curse. Let me... Os ayudaré. Actually, I'm... No need to persuade me, Your Highness. I'm not one to doubt an unusual story. Oh, spirit of the cards. Cast your light upon the path before us. You're a fortune teller, hmm? What are your cards saying to you? Voy a morir, ya verás tú. Le dragon. It means help may come from an unexpected source. I suppose we'll just have to hold off the beasts until it arrives. Vale, vamos a ver, unidades. Vamos a ver, tenemos aquí a Aliar, Frame... A Zelkov hay que llevarlo, Alcrist, Luis y Lucina, Bucheron y Ike, Yunaka, Merin y Klim, que ahora está subidito, ¿no? Vale, yo creo que me debería interesar por lo menos, a ver, yo qué sé, Merin va súper bien, pero vamos aquí a ponernos a el crack. Y ojo, una unidad voladora, a ver, es que está, tengo el 17. Sí, yo creo que es que me apetece mucho llevar a Chloe. Vamos con Chloe también, ahí está. Ok, pues vamos al lío. Todo listo, comenzar. That guy's not here to steal the ring. I think he's trying to protect it. He's clearly no friend of the corrupted. Let's give him a hand. It looks like he could use one. Pues vamos a ello. Vale, hay que ayudarle a huir, ¿no? Vale. All right. Vamos a hacer fusión. Engage. What's next? Ya, fusión por aquí también. I draw on your... Gran Éter por si alguien nos ataca aquí. Y ahora vamos a hacer aquí la del Lurry con Zelkov. Vamos a hacer la de sacar a Lin. ¡Oh! Y tormenta de fuegos a alguno de estos. Vamos, por ejemplo, aquí. Hay que proteger a Siadal, pues vamos a ello. Vale. Ahora que esto está, vamos a llenar el resto. Understood. As your steward. Your steward's ready. Defensa en cadena. I'm listening. Let's go. Aquí metemos a Diamante al lío. Ya sabéis. Emblem engage. Oh. Edelgard. Vamos a atacar y nos quitamos al primero de ellos. Allow me. ¡Ojo! Ha fallado, digo yo ahí. Pa. Remember this. ¿Está OP Diamant o no? Es uno de mis PJs favoritos, ya lo digo.
Ahí está, nivel 5 y Helios, una de las habilidades más rotas del juego. Bien. Vamos a ver qué pasa en el turno enemigo, pero parece que van a por Siedal. Bien, uno menos. Qué bonito. Pega a piños guays, ¿eh? Eso se agradece. A ver. ¡Wow! Vale, nos toca aquí al crack, ¿no? Así a dar. Vale, hay que abrir de alguna manera a la... ¡Bucheron! No ha valido de nada, pero bien. A ver, el tema ahora es... Bueno, por lo menos sube de nivel con esto. O sea, poca broma. A ver, aquí el tema es... ¿Puedo reventarme a alguien...? O sea, es que Chloe me interesa que suba de nivel. Entonces, vamos por aquí a venir, por ejemplo, y vamos a atacar. Le dejamos a uno. Si no le hacemos crítico, por favor, no te lo revientes. ¿Vale? Lo vamos a dejar a uno, ¿eh? Ahora va a llegar Chloe y se lo va a merendar. Con patatas, ahí está. Atacar. Con esto tengo bastante. Que tiene que pillar experiencia, que se me ha quedado atrás. Ahí va, ahí va. Chloe va pillando la buena experiencia y nosotros vamos con el resto un poquito a full. A ver, por aquí podemos, por ejemplo, aquí lo tenemos fácil, ¿vale? Pero podemos venir, podemos usar fusión y, por ejemplo, así le podemos dar la piedra a alguno de los de aquí. Por ejemplo, bendición divina, ¿vale? Vamos allá, a Zelkov. Si Zelkov muriera, que no va a pasar, pues tendría la resolución. ¡Oh! Vale, ahí está. Ya tenemos a Frame al máximo. Perfecto. Otra lista para convertirse luego. Vamos a golpear aquí al de atrás. ¡Toma! Ruptura. Y... vale. A punto de caramelo para que alguien se gane la buena experiencia. Subida de nivel de Byleth y Alier. Y por aquí lo que digo, ¿quién quiere ganarse esa experiencia? Por ejemplo... Klein está por aquí. Vamos a atacar aquí al enemigo con magia. Ahí va. ¡Y fuego! Bueno, por lo menos van subiendo aquí a nivel todos. Vale. Nada, podemos con Zelkov. Puedo venir por aquí. Y ataco a este y me lo quito. ¡Ah, lo fácil! Es en plan de... ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Pam! Ya no hay corrupción. Toma ya, Zelkov al 22. Se supone que, claro, las clases estas más tochas, ¿no? Creo que se puede subir con ella hasta el 30 o hasta el 40. Es lo que tengo que ver. No sé en este juego cuál será el cap level. En las clases básicas, nivel 20 es lo máximo que podemos con ellas, ¿vale? Ahí está. ¡Fusión! ¡Engage! Vamos ahora con todos para uno. Ya se ha reventado el otro. Bueno, casi subes de nivel, Luis, casi. Vamos allá a atacar con Diamant. Y... ¡pam! Vale. Bueno, pues subida de nivel al 19. Este está on fire. Le toca al enemigo. Solo queda, como podéis ver, esto de aquí. Así que vamos a ver qué tal. Falla. Golpea y golpea. Bien. Bueno, pues nos toca de nuevo a nosotros. Vale, turno de los aliados. Vamos a ver qué pasa por aquí. A ver, Aliar... Ah, ¿podemos hablar con él? A ver. ¡Eh! You there. Are you hurt? Who are you? Don't worry, I'm not your enemy. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon, you say? What do you know? My card spoke true. Unexpected source indeed. Thank you. I am Seedol, a traveling dancer. Seedol. I was out there rehearsing, and those creatures appeared. A talking ring called me to safety. A talking ring, hmm? Yes.
I believe it's a young princess who fell victim to some sort of curse. Isn't that awful? Corrin, not a curse, seguro. Exactly. La protagonista del Fate. You know her story, then. Tell me, who is this mysterious ring woman? Hand it to me, and we'll find out together. All right. Bear your fangs, emblem of fate. Sí, Fate. ¿Es Corrin en chica? Sí. Buah, con la cancioncita, el remix de Endless Ocean, chaval. La piel de gallina. I am Emblem Corrin. I'll fight with all I have. Vale. Thank you for finding me. I'll help ensure the path you decide to walk is the right one. Me parece bien. Thank you, Emblem Corrin. I'm sorry I kept you waiting for so long. An emblem? Really? One of the godlike figures of legend. Sí. Sidol, would you fight by Corrin's side? We could use your help getting out of here. It would be my pleasure. This world, wonders upon wonders. Vale, pues Sidol se unió a nuestro grupo. ¿Eh? Se han cerrado las puertas, ¿no? Vale, hay otra puerta. We won't be able to escape the way we came in. Let's try that path. Vale. Vale, ahora el tema es que después de hablar podemos atacar y quitarnos a este enemigo a lo fácil, así que vamos allá. Nuevo personaje conseguido, ojo. Y la verdad que por fin un emblema tochete, como es el de Corrin, ¿no? A ver, esto lo podemos quitar, digo yo, con él, ¿no? The creatures must have brought it with them. Certainly wasn't here before. Use my power to dispel the miasma and open. Vale. Puede limitar el movimiento de enemigo y cambiar el terreno para alterar el curso de la batalla. Sincronización, vena de dragón. Vale. ¡Ojo! Ventaja ante las lanzas. Vale, pero vulnerable a las hachas. Vena de dragón. Divine One, as a dancer, I can raise your ally. Please, call upon my abilities as you see fit. Vale, esto es lo de bailarín, ¿no? Esto es lo de que le puede dar un turno extra, así que mola bastante. Es algo que podemos ver también con el emblema de Bailet, ¿no? Así que está bien poder tener aquí un combo rápido y efectivo. Vamos allá. A ver, podemos destruir un poquito esto para que todo sea más fácil, ¿no? El paso, así que infalible. Vamos a reventar el muro, ¡bumba! Y ahora que pasen el resto. Gracias. A ver, venimos aquí y destruimos esto. ¡Uf! Por lo menos vamos aquí debilitándolo, vale. A ver. Tiki. Defensa en cadena. Sube muy rápido el lazo así, ¿eh? ¿Lo ven? Y por aquí, ¡Bucherón! Al lío. Vale. Vamos a ver cómo continúa la batalla porque... Vale, esto ya se rompe y ahora podemos pasar, ¿no? Bien. ¡Ojo! ¡Refuerzo! Y ahora con Aliar voy a hacer la 314. Vengo aquí. Vamos a usar el poder... A ver, como con este no llegamos, vamos a usar el... Este sí que podría venir aquí y usar la vena de dragón, ¿no? A ver. Y así con Zelkov, por ejemplo, vengo para acá. Defensa en cadena. A ver. Quite. Y Luis sube de nivel al 16. Toma ya. Vale.
My apologies. Bueno, por aquí van los combates que vuelan, como podéis observar, pero ahora sí que sí. Este lo hemos dejado encerrado, ¿eh? Vale, ahora en principio nuestro turno, esto del hielo se rompe, así que podemos llegar a ellos fácil. Pero oye, es una manera de controlar el terreno muy buena. A ver. Vamos a ver. Es que la clave es... Ya tengo el 20, ¿no? Vale. Chloe podría reventarse alguno de estos, ¿no? Vale. Vamos a atacar. ¡Luis! Por lo menos que vaya ganando experiencia. Si Ada a este se lo revienta, ¿no? Vale, fusión con Cory. Join me for one song. Y rugido torrencial. No, atacar normal, ¿no? Mana cerada, chaval, a ver. ¡Hala! ¿Cómo mola? La verdad que está bastante, bastante top, el PJ. Vamos a intentar esperar de momento, a ver. Experiencita para Zelkov. Y a ver, por aquí yo creo que llego, ¿no? Y no me lo reviento. Ahí está, Chloe, que vaya pillando experiencia, que es lo que nos interesa. Ahí está. Bien. Subida de nivel, ya está por fin al 14, es lo que digo. Probablemente después de stages como este me toque levearla en lo de el Somiel, porque madre mía, vaya locura. Bueno, por aquí venimos y a ver. Vamos a subir allá, claro que ha subido de nivel, la curamos. Bien. Por lo menos ganamos PHs, ya sabéis que luego para habilidades nos van a venir bien. Y ojo que subimos aquí el tema con Tiki. Vamos a venir por aquí y a Leo, a Christ y Bucherón. Vale, turno del enemigo. ¡Vamos, Luis! Demuestra esa aberración. ¿Quién eres tú? Me encanta Luis. La verdad que es el típico bastión que le pega a ser bastión. Es súper tranquilo el personaje y eso mola mucho. Vale. Uno menos. Ganamos experiencia, que nunca está mal. Y venimos por aquí a ver si conseguimos, a ver, destruir. Vale. Yo creo que podemos hacer la 3-14, ¿no? A ver, por ejemplo, yo vengo aquí. Esperad. Diamond, bien aquí. Y ahora con este bailamos. No, vena de dragón no, bailar. Alcrist, bailoteo. Lo bueno es que ganamos experiencia de bailar, así que a la unidad extra, pues lo que digo, sube de nivel aquí PV más 7, ojo, eso le viene bien. Y destruir muro. Vamos a ver qué hay en el pasillo. Vale, miasma y más enemigos. Ok, no pasa nada, esperamos por aquí, fuego. Y vamos con nuestro mago a preparar un poquito la posición. Entiendo que obviamente nosotros con el resto no vamos a poder avanzar muchísimo. Así que vamos a reposicionar bien las unidades para tener listo el campo de batalla de enfrente a cualquier rival y cualquier oportunidad del enemigo de fastidiarnos. El miasma está por aquí bastante fuerte, así que madre mía, va a tocar aquí prepararnos un poquete, ¿eh? Nada, por más que haga defensa, tengo que pasar turno. Vale. Vamos a intentar aquí hacerlo guay. ¡Oh, Christ! El mago. Diamant, caballero letal.
La verdad que me mola mucho, ¿eh? El diseño de personajes de este Fire Emblem está muy interesante, es muy variado. Sí que es verdad que el tema de desvíos, no sé, o sea, me gustó mucho que al principio estuviera el de Ana y estuviera también el que vimos de Jin, pero no hemos visto ninguno más. Eso sí, en cada capítulo veo que se va uniendo gente al equipo, así que está la cosa, por un lado está guay. Vamos a ver. Uy, eso, que avancen. Eso ahora se romperá. Vamos a decirle, ¡fuego! Y no hay dos símbolos. Ahí lo tenemos. Iba a decir, no hay dos sin tres, pero en plan de... por la segunda bola, vamos. Vale, Diamant, te toca a ti, bro. Vente por aquí, reviéntate a este mago del abismo, a esta aberración demoníaca. Con tu espada. Me encanta, dice el... ¿Te estás viendo, padre? El príncipe de Bodria, uno de mis favoritos de este juego, sin lugar a dudas. Vale, Alcris necesita ganarse experiencia, así que vamos a aprovechar y vamos con el arco de hierro a por él. Vale, y ahora pues Siodal que acabe con el enemigo. Así lo vamos subiendo. A atacar. ¡Mano acerada! ¡Yeah! Mira cómo baila, cómo se mueve, cómo golpea. Y crítico. Como una ilusión, me mola mucho. Tiene un toque a Shiryu de Saint Seiya. O también me recuerda un poquito, ¿vale? A. ¿Cómo se dice? Es, o el personaje este del Fire Emblem. ¿Cómo era? El que iba con el. Ostras, no me sale el nombre. Había un personaje que me recuerda mucho a Siadal. Y no me acuerdo del nombre, que iba con, que era de espada y que iba con un traje de rojo. No me acuerdo del nombre, ya cuando me venga a la cabeza lo digo. Eso, me abro el Fire Emblem Heroes y lo miro. A ver, vamos por un lado aquí, con Aliar, vamos a venir para acá. Y vamos a quitarnos a uno de estos, a lo fácil, ahí estamos. ¡Uah! Perfecto. Vamos por aquí, atacamos a este. Vamos allá. Ataque sencillo. ¡Pop! I will not dig this grave. Zel'koth. Like a boss, ejecución veloz completada y le toca a estos dos enemigos. Vale, por aquí van a por Zel'koth, ojo, cuidadito. Vaya golpetazo que nos ha metido, pero bueno, ahí está. La venganza. Será eterna. Vale, digo, no han venido por Zel'koth, ¿no? Uf. Sin daño. ¿Por qué? Por el miasma. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Zel'koth necesita curarse, así que lo vamos a dejar aquí. Y vamos a venir con la curandera por excelencia para decirle, te voy a sanar, literal. Vamos allá. A ver, me la he arriesgado, pero es que te digo, tenemos la piedra de resolución con él, no hay problema, ¿vale? O sea, es el único que podemos poner en peligro sin que sea esto una locura. Vale, veo que a este no le afecta el tema de... A ver... ¿Por qué este tío tiene tanta resistencia? No entiendo. A ver. No, ¿no lo podemos reventar a este o qué?
¡Vamos allá! A ver, yo creo que es porque está en el miasma, ¿no? Hay que reventar el miasma, entiendo. Vamos a ir debilitando los muros. Y ahora con este destruimos uno. ¡Ahí está! ¡Hey! A ver qué sale por aquí. Aquí hay un cofre, ¿no? Vale. Vale, nos pasa lo mismo que antes. O sea, el miasma no nos puede, bros. Hay que destruirlo con las venas. Vale, vale, ya es eso. Ya ahora por lo menos lo sabemos. Tenemos así a Dal. Pues congelamos o lo que sea y nos quitamos el miasma. Pero bueno, si salen del miasma podemos reventarlo fácil. Ahí está. Ahí ya no, ¿ves? Ahí ya no son tan fuertes. Digo, ¿por qué está pasando esto? El miasma, my friends. El miasma. Es puro mal. Vale. Vale, por aquí nosotros lo que digo. Vamos a avanzar con Siadal. Venimos por aquí. Y vamos con la vena de dragón. Vale, vena gélida. Y vamos allá. Ahí está. Vale. Ahora Kling podría aquí hacerse la buena. Pero bueno, vamos a destruir. No. Vamos a esperar aquí. A ver, con Chloe podemos venir y nos lo quitamos. Venimos por aquí tranquilamente. Tiramos con la jabalina y le decimos que adiós. ¡Oh, yeah! ¡Adiós! Experiencia para nuestra jinete favorita. Y bueno, por aquí vamos a ver, porque Aliar debería de destruir este muro para ver qué pasa por aquí. Ojo, aquí... Esto, madre mía, todavía queda castillo por revelar, ¿eh? Poca bromita. Aquí hay mucha, mucha tralla. Vale, vamos a poner aquí a Diamant y vamos a esperar. Vamos con Bucheron y el resto, pues un poquito a ir avanzando hacia el destino. Y qué mejor manera, ¿no?, que nuestro arquero favorito para pillarse aquí, venir y ganar un poquito de lazos de experiencia. Vale, venimos por aquí. Vamos con sanar y le vamos a curar al Liar. Ahí está. Por lo menos nos llevamos PH, que algo ayuda, ¿no? Vale. Zel'koth, eres la avanzadilla. Vale, les toca a los enemigos, que entiendo que van a venir pronto, pues, ¿no? Vale, se rompe aquí el miasma, o sea, el... ¿vale? ¡Diamant! ¡Ataca! ¡Adiós! Perfecto, este ya está fuera. Vale, ahora nosotros con Siadal vamos a ir viniendo por aquí porque hay que usar la vena de dragón en el otro lado. ¡Cofre! Ya lo tenemos. Gota de energía, ojo. Va con fuerza, esto va para otro PJ, chavales. Lo malo es que aquí me pillan, espérate. Bueno, ahora congelaremos esto de la Icabos. Acabamos turno. Lo que digo, ahí son fuertes, ya sabéis. Vale. Vale, este ha salido. Este no vamos a tener problema. Fallo. Pero bueno, este lo tenemos fuera. Vale, y por ahí vienen más. Este ha salido también, así que fallo y adiós. Uno menos. Vale, Diamant se la ha reventado fácil. Claro, aquí el tema es que el que tiene que entrar y hacer aquí algo top es Siadal. Así que vamos primero con... A ver, vamos a atacar. A ver, ¿qué tenemos aquí de opciones para reventarnos a este crack? Agilidad de espada. Vale. Y ahora con... Vale, yo creo que aquí la clave ahora mismo es pegarnos una buena retirada hacia atrás. Por el tema de que estáis viendo que...
No tenemos que meternos para nada en el miasma, ¿vale? O sea, eso puede ser un peligro bastante grande. Así que... vamos, por ejemplo, aquí a... Es que, claro, no tengo ninguna, así que... Zelkov puede venir tranquilamente, ¿no? Y reventarse, por ejemplo, a alguno de estos. Pero bueno. Vamos allá. May I assist? I will not dig this grave. La clave es que Zelkov, si muere, revive, ¿vale? Tenemos aquí la... La joyita está bien lista. Y por ejemplo con Aliar puedo venir aquí, ¿no? Y a ver si con un poquito de suerte me puedo quitar alguno de estos. Claro, es que... Vamos a ver. La, claro, es que aquí yo no voy a poder usar mi asma, tío. Espérate, no, no, Luis. Luis es el que movió mal, un momentito. A Luis tengo que retirarlo para atrás. Porque tengo que venir por aquí y usar aquí la barrera, ¿vale? Entonces, vena de dragón. Y la usamos aquí. Ahora sí. Ahí está, subida de nivel, de lazo entre estos dos. Y bueno, tenemos un poquito blindada la zona, así que podemos, por ejemplo, hacer que Aliar se coma todo el daño o que Zelkov sea el que aguante. Por aquí podemos atacar, pero como veis no le vamos a quitar nada, así que hay que esperar a que vengan a por nosotros. Así que nada más. Terminamos el turno. A ver qué pasa en el turno enemigo. Deberían de venir a por Zelkov, lo bueno es lo que digo. Bucheron, madre mía. Buena, Bucheron. Vale, este, ¿a por quién va? Está la cosa con lo del miasma, poca broma, ¿eh? A ver. Vamos contra este con Bucheron. La clave es quitárnoslos poco a poco y que vayan saliendo del miasma. Si no, vamos a tener un problema. Pero bueno, Chloe viene por aquí y intentamos acabar con el mago ya. Ahí está. ¡Luis! Bucheron, madre mía. Y ahora Chloe ahí de... Ala. Bien, 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 bien. Gana experiencia nuestra unidad top. Vale. Diamant va a venir hacia aquí. Vamos a ir ahí a traerlo poco a poco. Por aquí tenemos varias opciones, pero el tema es que hay que quitarnos, como sea, a ver, vamos a usar la fusión. Baile. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es... danza de la diosa. Vale, así nuestro amiguito el bailarín puede repetir jugada, bien. A ver, el tema ahora es que hay que quitarnos, como sea, a este de aquí. Así que nosotros vamos a atacar. No, yo creo que con el Chris me sale más rentable, ¿no? A ver. ¡Arco de hierro! Ahí estamos. Vale. El buen crack. Vale, ahora tenemos a Zelkov, que debería poder acabar con él. Pero lo que voy a hacer yo es atacar con este para quitarlo. Así Luis gana experiencia. Ahí estamos. Vale, y ahora que este sube de nivel y lo tenemos aquí al 17, poco a poco, lo que digo, va consiguiendo el poder que necesita para estar OP. Vamos a venir por aquí y vamos a tirar otra vez una vena del dragón. En este caso, no, vena de dragón. Aquí. Vale. Y con el mago, pues vamos para afuera. Claro, el problema es lo que digo, cuando tienes unidades que están literalmente esperando. Bueno. Bastón, sanar por aquí. Adiós. Que ganar PH, gente, o sea, es lo que digo, ya estamos al 20, pues luego se viene aquí mejora de clase, pero vaya batallita que nos está trayendo el capítulo, ¿eh? Claro, estos ahora no han salido de aquí, tenemos un problema, pero bueno, podemos hacer que vengan a por nosotros. Mientras estén en el miasma no hay manera de hacerles daño, eso está claro. Pero ahora como se romperá la barrera, pues voy a poder pasar y ya me das ingenio, ¿no?, para ver qué hago. Claro, el tema es que el miasma es lo que fastidia un montón. O sea, por ejemplo, ya la vengo aquí, objeto. Esperad. Vamos, por lo menos pillamos experiencia, ¿no?
¿quién le hago daño mientras está en el miasma, tío? A ver. Give me work. Si ataco con el ataque. Es la pregunta. Si ataco con el ataque tocho de tormenta de fuegos, le quito uno, tío. Es que no quito nada, tío. No, 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 no. Nada, parece que hay que pirarnos. O sea, hay que apartarnos para que los enemigos salgan de la zona. Así que venimos, por ejemplo, por aquí. Vamos a reventar con la vena agilidad esto. Ahí está. Yo voy a quitar mientras estas cositas, que no va ni bien. No, tengo que ponerme ahí, está, en casillas para que salgan. Vale, por aquí ya está, ¿no? Vale, pues... acabar turno. Vale. Vale, uno ya ha salido. Perfecto. Va por Siadar. Está a punto de subir de nivel ya, ¿eh? Vale, y estoy a por Diamant. Madre mía, pobrecillo. No sabe la que le espera. ¡Vamos, Diamant! Vale. A ver, Siadar, claro, el tema es que podría coger y reventarse a uno de estos, Laika Boss, pero... tenemos otra utilidad para él, que es usar la vena de dragón. Y aquí nos quitamos un poquito todo esto, ¿no? Ahí está, vamos debilitando todo. Y ahora pues vamos de tranqui. Por un lado, Alcris va a pegar un buen tiro aquí a este. ¡Ojo! Bueno. Vale. El buen tiro que no falla y no decepciona. Y ahora por aquí pues vamos ahí con Diamant también, ¿no? En este caso, fusión con Dimitri. ¡Oh! Y vamos a atacar con un ataque normal y nos quitamos a este. Vale. Muy bien, Diamant. Vale, está a tope el lazo, madre mía. Pues ya sabéis lo que significa eso. Venimos por aquí, vamos a tirarle un poquito de magia a la otra aberración. ¡Con fuego! Magia y pasión. Vale, ahora pues por aquí lo que digo, Luis se lo va a reventar para ganar experiencia. Qué mejor manera que él o Chloe, ¿no? Ahí están. Fuera. Bien. Y por aquí vamos con Zelkov y vamos a darle a destruir para quitar un poquito del hielo que hemos hecho y poder venir aquí con Aliar. Y vamos a destruir esta bonita puerta. Vamos allá. Todavía nos falta para romper la puerta, así que venimos por aquí, aprovechamos. Vamos con nuestra jinete y destruir. Puerta. Ahí está. A ver qué hay detrás. Ojo. De base necesitamos así a Dal. Que no vengan hacia aquí los enemigos. Vale. A ver, esto va a ser un turno tonto, pero es lo que digo. No hay otra. Vena de dragón, vena gélida y vamos para allá. Vale, aquí hay cofre y aquí está la salida. O sea, ya es la última sala. Pues vale, vamos a reagrupar a todas las unidades. Y vamos un poquito al lío. Lo bueno es que yo creo que ahora, por ejemplo, podríamos pegar aquí un tiro certero con nuestro crack para hacer el buen lure. Vamos a poner la prueba. ¡Fusión! The time has come. ¡Oh! Tormenta de fuegos. Este mismo. No es aéreo, pero le quitamos daño, ¿no? Ahí está. Vamos ahora a ver, es que claro, realmente aquí ahora ya no puedo hacer nada hasta que todo mejore. Por tanto, vamos aquí a terminar con todos. Esperamos. Finalizamos turno y alio. Vale, turno del enemigo. Ahora es cuando esto se rompe en nuestro turno, así que nosotros vamos a entrar como si nos fuera la vida en ello, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, Siadal aquí tiene todavía zona con miasma, ¿vale? Hay que tener en cuenta dónde está el miasma para poder hacer bien nuestra función. Así que vamos, por ejemplo, primero con el crack, con el arco asesino, y vamos a disparar a este. ¿Vale? No, contra H sea débil, ¿no? Oh, ahí está. Menagelia. Por aquí atacamos con nuestra espada trueno. No, fuera de ruptura. Adiós.
Vale. I'm all set. Vale, por aquí venimos. ¡Lucina! Emblem, engage. Refuerzo de escudo. Ahí estamos. Acabamos turno. Que no se nos metan, por favor, en el miasma. Es lo único que pido. Vale, ese sale. Y ojo, este es el capitán, ¿no? Porque tiene, como podéis ver, ojo. Nos ha metido una buena siada, ¿eh? Vale, los otros no llegan, menos mal. Menos mal que los otros no llegan y no se nos ha quedado nadie. Vale, aquí la clave es, tenemos que acabar rápido con todos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por aquí. Espera, vamos a hacerlo top. Ahí está. ¡Oh! Sincronía de arma y genios. Y... ¡oh! Vale, le hemos quitado una barra. Ya sabéis que tiene dos barritas de vida, así que va a aguantar, obviamente. Pero bueno, una ya se la hemos quitado. Ahora, por aquí, cosas importantes, ¿no? Venimos con... tenemos todos para uno, yo creo que puede venir bien. ¡Oh! ¡All for one! Vale. Y ahora por aquí, pues venimos y nos lo quitamos. Vale, esta zona de enemigos está cubierta ya con Klein y los demás. Así que ahora vamos a ver cómo abrimos el cofrecito que tenemos al otro lado. Por un lado, una opción sencilla es venir aquí y reventarnos a alguno de estos enemigos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir, vamos a tirar la espada de trueno. Nah, patrón no. Esto de aquí. A Leo. Nos lo desintegramos en lo que Aliar dice, soy un crack. Y ahora pues, lo que digo, tenemos muchas cosas que hacer por aquí, así que vamos a usar el baile para que Aliar pueda poco a poco acercarse hacia el cofre y podamos cogerlo antes de que acabe la batalla. Venimos por aquí, nos quedamos un poquito en la niebla, sí, pero ahora con Zelkov, a este por ejemplo aquí, nos lo reventamos de un solo golpe. ¡Oh! Al lío. Bien. Todo va según lo previsto. Vale, por aquí, ¿hay que curar a alguien? Bueno, yo creo que esto lo tenemos más o menos listo. Al lío. My turn. ¡Búchelo! Vale, tendría que haberlo hecho al revés. ¿Me van a matar a Búchelo así? Ah, no, me va por diamante. A ver, me voy para atrás. O sea, me parece absurdo. Pero es lo que digo, es que me ha hecho más daño del que debía. O sea, no. A ver. Pero gema y Búchelo no ataca, hombre. A ver, lo que puedo hacer es... hay otra opción, que es... quiero comprobarlo, porque es lo que digo, me ha quitado muchísimo daño, ¿vale? No me lo esperaba. A ver, me quita mucho, ¿no? Pero yo se supone que... a ver, es que el tema es que, claro, si él me ataca a distancia, me revienta, se supone, ¿no? Pero ahora yo vengo por aquí, por ejemplo, con la curandera, y yo le curo con sanar, ¿vale? Y en principio me lo pongo casi a tope. Así debería de aguantar. Vamos a ver. Es que me da rabia porque es lo que digo, o sea, tú ves un daño en pantalla, pero luego pasa lo que pasa, ¿no? A ver, vale, ahora sí que ha sobrevivido, ¿no? Vale, ¿veis? Ahora sí, antes no, vale, pues ahora ya está, cofre, cogemos el cofre, lo tenemos, ahí está un bonito talismán que nos da más 2 de resistencia, así que, bueno. Ya luego se lo daremos a alguien, ¿no? Más adelante. Ahora lo que sí que vamos a hacer es con Luis, vamos a venir por aquí y vamos a atacar a nuestro amiguito con el estoque noble. Ahí está. ¡Oh! No hace falta ni ver el golpe. Por aquí la clave va a ser Alcris, que va a venir y le va a decir a ver si subo de nivel. Vamos allá. El buen tiro. Ataque y ¡pam! Fuera. Con un poquito de suerte me sube de level y tenemos un Alcris aquí potenciadísimo, que podría estar bastante guay. Pero bueno. A ver, no ha habido suerte. Vale, venimos por aquí. Y ahora se supone que con que Siadal llegue a esta casilla, ¿no? Que no va a ser hasta el próximo turno. Lo tenemos listo.
Es Siada el que tiene que alcanzar la salida, ¿no? Escapar. Paths diverge for a moment. Divine one. Emblem Corrin. Thank you. ¿Y se va? Espera, espera, ¿se está yendo? Bueno, 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 bueno. Espérate, porque creo que a lo mejor no lo he hecho bien, ¿eh? Alcanzar 24 horas de juego, toma ya. All right. We're safe. Vale. Hang on. Someone's at the entrance. Don't tell me. More of the corrupted? Is everyone okay? I saw all those monsters coming in and got worried. Ahora es cuando les peta la cabeza por lo de Vale. Oh my. We meet again. Did you defeat the monsters? Yes, we did. Every last one. I'm glad. How have you been? I was surprised to see you out in that blizzard. I hope you found the cathedral. Whatever game you're playing, stop it. Huh? Are you mad about something? Don't act like you forgot. Se piensa que no se está dando cuenta de que está controlada. What do you mean? I promise you, I'm not... Not a step closer! You stay where you are, Fel Princess. How did you know? Just looking at you, I feel again the shame of losing father. You took my country from me. My father. What more do you want? The people you killed. They had families, but you don't care, do you? All that pain? You don't even give it a second thought. Wait a moment. I killed people? Who? Drop the act. You know what you did. How dare you show your face here? You murdered my mother and stole the rings. I didn't. I didn't. Please believe me. Believe you? Like I believed we were friends? I won't make that mistake again. We've got to do something. Let her go. It's probably a trap. Ah, you're right. Divine One? Are you all right? I'm fine. But the next time I see Vale, I swear. Vale. Pues parece que aquí se acaba un poquito la aventurita. La verdad que ha estado bastante, bastante guay. Lo de Vale, pues lo que digo, no me lo esperaba, la verdad. Ha estado interesante. Y yo creo que al final, con todo esto, pues hemos conseguido una unidad nueva como es Sidal. La verdad que tener aquí a un bailador está bastante cool. Y bueno, por aquí tenemos un felino oriental. Vamos a ver. ¿Qué vienes con nosotros adoptado? No. Muy bien. Vale. Vale, este ya está. Y bueno, pues quedan muchas cosas obviamente por hacer, pero vamos primero a hablar con las cracks. Bueno. ¡Oh! Qué bonito, ¿no? Adaptado. Te vienes para casa, bro. Vale, este también está. Y ahora por aquí, pues, queda alguna conversación. Vamos a hablar con Sidal. Thank you. Es complicado lo que ha sucedido entre esa chica y yo, pero ya te lo contaré, amigo. Como parece que nos vamos a ver más, ya te lo contaré tranquilamente. Vale. ¡Hola! ¡Qué guapo!, ¿no? Es como un gato tigre. Mola mucho, ¿eh? La verdad que los animalejos están muy, muy bonitos. Mola bastante top. Vale, por aquí hay cositas a full, pero lo que digo. Vamos a ver, las conversaciones me puede faltar esta de aquí. ¿Alguien nos dice? Ir con mucho cuidado, ya, bueno, hasta ahí creo que llego.
Vale, vamos a partir, vamos a venir al mapa. Entiendo que ahora veremos un poquito qué se desbloquea a continuación. ¿Y qué os puedo decir? Para ir terminando este vídeo, básicamente lo que voy a mirar es el tema de las clases. Aquí está Vale. Algo le pasa. Lady Vale, I finally caught up with you. Oh, Chris, it's you. You're a hard girl to find. Why'd you disappear? Had me all freaked out. Papa told you to drag me back home, right? Told me to... Huh? Oh, I see what's going on here. You're the other one. I'm not going back. No matter what you say, Papa will just make me do something cruel. And he awoke. I thought we could finally spend time together. Madre mía. But no. Es que claro, no es mala, pero la posee. Divine dragon or attack so and so's castle. Well, I don't want to. I'm not an evil person. Despite what all those people said, even the divine dragon was angry with me. And I thought we were friends. The divine dragon said you were friends. Wait, you met the divine dragon? Oh, that's complicated. Look, whatever those people told you, it's not true. They were imagining things. You think so? Of course. How could you have done something bad and then forgotten it? Right. Right. I couldn't have. If only I'd said that before, maybe there wouldn't be this awful misunderstanding. You want to try and speak with them again? Set things straight? I do. But... weren't you going to bring me back? If this is what you want, I'll help out. Nothing. Uy, Gris planea atacarnos. Right. Thank you, Chris. It seems I misjudged you. It's settled then. Let's head to Firinay. Firinay? Why there? Because that's where the Divine Dragon is going. How do you know that? Come on, we're on a schedule here. Gotta head for the port and set sail. Do you want to patch things up or don't you? I do. I do, you're right. No time to waste. ¿Qué está pasando aquí? This ought to be real interesting. Madre mía, este planea algo chungo, ¿eh? O sea, de verdad. Madre mía, cómo están las cosas, de verdad. Fire Emblem a tope, gente. Bueno, ya está esto completado. Tenemos nuevas cosillas desbloqueadas. Entre ellas parece que volvemos a Firen. Y bueno, entiendo que un nuevo desvío que será pues para Corin, ¿no? Vale, hemos desbloqueado un montón de cosillas, tenemos aquí las cosas listas, pero bueno, es el momento de despedirnos. En el próximo vídeo mejoraremos clases y demás. Ahora simplemente disfrutemos del final de este capítulo. Me ha gustado mucho reclutar a Sidal. Y nada más, ¿qué puedo deciros? Pasadlo en grande, disfrutad a tope de la vida. Soy Josh Herrero y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. All my friends are here.